Y llovía, llovía. Y llovía, llovía. Y llovía, llovía. Llueve, chicos. Hola, buenos días a todos. Miren cómo llueve, chan chan, pero suavecito. Qué lindo que llueva porque no está lloviendo fuerte, por lo menos. Miren, está todo mojadito. Miren los arbolitos. Acá, para los que están en otros países, estoy en Mendoza, Argentina, América del Sur. Ya estamos cerca de la primavera, pero miren ya, acá hoy nada más iba a estar fresco. Pero miren los arbolitos, ya el clima está tirando a primaveral, pero hoy no. Hoy dijeron que iba a estar frío y que podía llover en el sur de Mendoza, pero estamos acá tirando al norte de Mendoza, ¿no es cierto? Y llovizna un poquito. Ah, en el sur decían que iba a ser fuertes tormentas y qué sé yo, pero acá por lo menos hasta ahora está suavecito. Miren, miren los arbolitos. El arbolito, miren allá el limonerito. El limonerito se está mojando, todavía tiene limoncitos ahí, miren. Miren por qué tienen que hacer arbolitos frutales, miren. Cuando quieren hacerse una limonadita, se van, se sacan un limoncito. Una ensaladita, un limoncito. ¿Qué más? En las empanadas saben ponerle limoncito también, muy sano, un poquito y más rico. Miren, están todas las plantitas chochas. Así, si hubiera así de suave, bueno, perfecto, las plantitas felices. El tema cuando hay tormentas, pobrecitas, me las hacen bombadas. Miren allá arriba, miren. Las que planté el otro día que les conté, miren, ahí se están mojando, están mojaditas, estarán mojaditas chocha. Y allá no se ve, esperen. Esperen que me ponga ñón. Ahí. Por ahí se ven las otras, miren. Las que el otro día les mostré en el otro video. A ver si puedo por acá. No, me tapa la viguita. Miren, por allá también se ven. A ver si me arrimo. Chan, chan, chan. Hasta ahí no me llego. Miren, miren las hermosuras aquellas, estarán mojaditas. El otro día subí a regarlas un poco, pero ahora la lluvia que les encanta, la lluviecita cuando es suavecita, ay, ella es chocha. Miren esta plantita, se los va a demostrar cómo les encanta la lluvia suavecita. Miren, esta plantita cada vez que llueve se pone así, así, levantadita, así como que está chocha. Miren, y las otras también, cuando llueve así suavecito, ustedes las ven cómo les cambia la formita y la carita. Se ven más hermosas todavía. ¿Por qué? Porque están chochas con la lluvia. Será porque la lluviecita va entrando de a poquito, bajando de a poquito, bajando de a poquito a toda la tierrita y termina. Y nosotros a veces nos equivocamos y echamos un poquito y quizás solamente regamos hasta por arribita nomás. Y quizás para abajo no llegamos, sin querer queriendo, ¿no es cierto? Pero por eso es que siempre yo les digo que tienen que regar hasta que por abajo del agua, de los huequitos salga el agua. ¿No es cierto? De manera que nos indique que toda la raicita, toda la tierrita está mojada. Y después dejarla en paz, no tocarlas más, porque ese es el error que cometemos cuando no sabemos o cuando no queremos que le falte agüita y poc. Nos mandamos la macanita, digamos, y le echamos de más todos los días, quizás, y no les gusta ello todos los días. Ya está. Tomaron agüita ahí, se llenó la macetita de plantita de agüita y después ella va a empezar a absorber, absorber y ya está, listo. No, me dejan tranquila, ya tomé agüita, listo. Y la dejamos, qué sé yo, ahora estamos, no hace tanto calor. Una vez a la semana, agüita, depende cómo esté el tiempo, si está muy caluroso se va a evaporar más rápido el agua. O 2 veces a la semana, pero cuando uno ve que dice, bueno, me parece que esta vez ya estaría bastante seca la tierra, ya tiene que estar, ¿no? Bueno, y si no, pero muy poquito. Porque si no, la plantita no le gusta. Miren, ya se levantó la payasa. Miren. Miren, ya salió la payasa al patio. ¿Qué es lo que estará haciendo? Está mirando. Miren, miren, miren. Ahí hay una plantita que estará husmeando ahí. Miren, ahí le estoy diciendo. ¿Qué estás haciendo, payasa? Estoy viendo una plantita. Dice, estoy viendo, no estoy haciendo nada. Dice, mamita. Bueno, anda adentro que está lloviznando. Anda adentro que está lloviznando. Ha salido seguro a hacer sus pichinos o algo, a dar una vueltita. No hace frío.
Pero miren, no quiero que salga porque miren, hay partes donde se junta el agua, por más suavecito que entre, miren. Y a ellos los animalitos ponen las patitas y ¿qué pasa? Después les da frío y les puede hacer mal, ¿no es cierto? Es por eso que yo a veces recojo, también reciclo, quiero decir, o reutilizo pedacitos de baldosas que estiren la gente por ahí. ¿Por qué? Para que no pase eso, para que no pise tanto el agua, ¿no es cierto? Donde haya huequitos. Porque si no, ¿saben qué pasa? Que les hace mal, les hace mal. Ya me está molestando un poquito la garganta porque tomé ayer algo frío, pero no importa. Ya tomé cosas calentitas. ¿Qué les iba a decir? Miren, ahí sigue toda la pendeja. Miren, miren, miren. Pero como está abrigadita, no hace frío, frío, pero una vueltita nada más. ¿Qué es lo que estará tocando? Digo yo. No, ustedes no la vieron, pero se va por donde no está el agua. Por lo menos es inteligente. Miren, vieron que les dije que iba a hacer sus pichinitos. Miren. Si fue ayer un pichino, mamá. Bueno, entonces, como les iba diciendo, miren esta plantita. Chan, 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 chan. Miren, ahí. Esa es la que tiene florcitas parecidas a alas. Alas. Rayitos de sol, pero son más chiquitas las florcitas fucsia. A ver si por ahí se ve una. Esperen, a ver si la enfoco. Está cerradita porque está nublado. Miren. Son como las rayitas de sol. Se abren cuando está el sol. Pero ahora como está nublado, está cerradita. Pero de ahí se ven las pintitas fucsia, ¿vieron? Bueno, a ver qué más por allá les voy a mostrar. Esperen, esperen un chiquito. Por allá se ven. Miren, por allá anda la payasa. Ahí están las otras plantitas que están chochas también. Miren, están chochas con la lluvia, porque ustedes les ven la cara cuando están regándose con la lluvia y le ven la cara normal todos los días y no es la misma carita. Bueno, allá tengo esa cosa que la quiero, la estoy restaurando, a ver si la puedo reciclar, porque puede servir para un techito en caso de tormentas peligrosas. Eso grandote que hay ahí, a ver, eso grandote, aunque esté re duro para cortarlo, pero no importa que esté chuequito. De última para salvar, estaría bien, ¿no es cierto? Bueno, ahí tienen, miren las plantitas, están chochas, miren. Chan, 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 chan. Buenísima. Chan, 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 chan. Ahí están las que están arriba, chochas mojándose con la lluviecita. Están todas felices porque está lloviznando suavecito. Y eso es lo que más le gusta a ella. Y acá saqué una maderita que uno va reacomodándose de acuerdo a las circunstancias. Eso estaba lleno con tierrita preparada, ¿no es cierto? Que hice abono ahí. Pero ahora la voy a utilizar para subirlo a la terraza para que me proteja el techo. Arriba de eso le voy a poner plantitas, ¿no es cierto? Entonces, cosa que cuando escurra, escurre y se seque más rápido en el techo, ¿no es cierto? Porque en el suelito no me conviene porque hay que estar agachándose mucho para hacerlo. Hice abajo, tendría que haberlo puesto con ladrillos, cosa que sea alto. Y como que cuesta para hacer, si uno quiere usarlo para hacer huerta, ¿no es cierto? Como que tendría que tener algo más altito, porque es bastante incómodo. Y mis perritos, si lo tenés bajo, las traviesas sin querer lo pueden romper, ¿no es cierto? O sea, tirar todo lo que uno hace, las plantitas, incluso la de la huerta, todo. Bueno, así que acá vamos a terminar el videíto. Miren allá la cintita, miren. Esas son mi orgullo, mi cinta, miren. Esas dicen que limpia el ambiente, dicen. Así que miren, es una planta muy a favor del medio ambiente. Así que mírenla, está hermosa la cintita. Y miren todos sus hijitos de acá, todos los hijitos que tiene. ¿Qué más les quería mostrar? ¿Cuál es tan chocha? Miren ahí. Ese es un, digamos, como un arreglo, porque tiene varias plantitas de distintas clases, miren. Está el arbolito de jade, está el otro que se pone fucsia cuando está en el sol, cuando se cría en el sol. Hay otros arbolitos de jade, hay otra plantita que son con hojitas muy chiquititas, que de acá las veo. O sea, distintas mezclitas de plantitas, por eso se le dice arreglo. Y miren en qué está, en reciclado, en un potecito de cómo se llaman los helados, heladitos. ¿Y qué más por acá se ve? A ver, vamos a subir despacito para acá por la escalerita. A ver, ahí está el arbolito de jade chocho. Miren esas, cómo se ha puesto. Esto se está poniendo así porque está lloviendo. Miren esta, miren, miren, miren. Este color que está tomando es porque están chochas con la lluvia. Se los puedo asegurar porque esos colores no los tiene cuando
los riego permanentemente yo, o sea, permanentemente quiero decir como que no es la lluvia la que los riega. Miren, miren los colores que toman, si no les miento, miren. Miren, esa se ve de acá, se ve un fucsia, pero muy destacado, muy, muy hermoso se ve desde acá. No sé cómo lo ven en sus casas. Y miren aquella, la tradescantia de que tiene como dos colores, tricolor, tricolor la tradescantia aquella, miren. Esos colores los toma porque está lloviendo, se los puedo asegurar que no tienen esos colores cuando no llueve. Por supuesto, yo las riego bien, se ponen contentas, pero ellas están chochas cuando llueve suavecito, así como está lloviendo ahora. Así que bueno, acá termino el videito. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Y acuérdense de suscribirse, los que todavía no se han suscrito, las dejo con la más bonita que estoy viendo. Bueno, en realidad todas están hermosas, pero miren esta. Esta es la que más se destaca cuando está contenta, cuando viene el sol, la lluvecita suave. Salvo los 1560 suscriptores, pongan me gusta si les gustó el videito. ¿Qué más? Compartan y nada más. Hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao.